Right, so there, my Marcelo. Again, congratulations. 3 wins on the bounce. Firstly, they posed you some problems to Sheffield United. What did you do to turn the game your way? Felicidades por la victoria. Primero, Sheffield planteó problemas. ¿Qué hicieron para resolverlos? Hubo un momento que para mí fue muy importante. There was a moment very important for me. Pablo Quiroga me indicó la posibilidad de invertir la posición de Pablo Hernández con la de Ruf. My colleague Pablo Quiroga told me to switch the position between Kemar Roof and Pablo Hernández. Y a partir de ese momento mejoró el juego del equipo. And from that moment on, the play of the team improved. Si el resultado hubiera sido empate, no podríamos haber pensado que era injusto. But if the final result had been a draw, we couldn't say that it would be an unfair result. How pleased were you with your side out of possession defensively? ¿Qué piensa del rendimiento defensivo del equipo cuando no tuvo la pelota? Hoy tuvimos que defender mucho. We had to defend a lot today. Todos los comienzos del juego a partir de nuestro arquero fueron pelotas largas. When we started the playing out, we just played long balls from our goalkeeper. Eso no es un buen indicador para evaluar nuestro estilo. And it's not a good thing to evaluate our style. A raíz de eso compartimos la posesión. And because we played like that on the we played long balls, we shared the possession with the opponent. Y nos vimos obligados a defender. And we had to defend. Creamos más situaciones de gol que el rival. We had more chances to score than the opponent. Y si sumamos los momentos de dominio de ambos equipos, tal vez tengamos una ligera ventaja. If we compare the moments of domination of both teams, maybe we have a little advantage. El comienzo del partido y el cierre predominó el rival. The opponent dominated at the beginning of the game and at the end of the game. Pero en el otro lapso, but between these two moments, nosotros sin lograr sobresalir, without being excellent, construimos una actuación contundente. Segura. We did an interesting performance. Can you tell us about Liam Cooper? That looked quite a nasty injury. Can you tell us anything at this stage? ¿Alguna novedad de Cooper? Parece que fue una lesión seria. Sí, no es una lesión de resolución cercana. Yeah, it's an important injury. Do we know any details at this stage? ¿Tenemos algún detalle sobre el tema ahora? Mire, no prefiero que se expresen los médicos. I'd rather prefer that the medical staff. No es una lesión de ligamento, sino de menisco. Yeah. It's not a ligament injury, but a menisco one. De las dos opciones es la menos grave. So it's the least serious injury among these two, but it's a serious one. Thanks. Phil, how big a loss would Liam be, because he's your captain, he's been in very good form recently. Es un, va a ser un golpe duro la pérdida de Liam, porque es el capitán y es un hombre y un jugador importante en el equipo. Sí, coincido con ese diagnóstico de la situación. Yes, I agree, it would be an important loss for the team. Pero también eran importantes Eileen, Berardi, Jansson. But at the same time, other defenders were important too. Bilalin, Gaetano Berardi, Pontus Jansson also. Y de alguna manera hemos ido disimulando ausencias. And we could compensate it, so.
How impressed were you with the way that Halmi stepped in today when Liam was replaced? ¿Qué impresión le dio el rendimiento de Pohalme cuando sustituyó a Cooper? Estuvo equilibrado. He played a balanced game. No le pesó la importancia del partido. He was not impressed by the importance of the game. En recuperación, en juego aéreo, estuvo en buen nivel. He played at a good level when he had to play aerial balls and recover the ball. Y en el manejo de la pelota tuvo los mismos inconvenientes que el resto de la línea defensiva, ¿no? And regarding the use of the ball, he had the same inconvenience as the line of three, the other players of the line of three. Nosotros habíamos tomado este partido como una posibilidad de compararlo con West Bromwich. We took this game as a possibility to compare it with the game against West Bromwich. Y teníamos especial intención de no equivocarnos. And we had a special interest in not making a mistake. How big does that win feel today, given that it's against another side who are in the top six and competing for promotion? ¿Qué importancia tiene la victoria de hoy, tomando en cuenta de que el rival es uno de los equipos que quiere ascender también? Y establecer comparaciones con los demás equipos en este momento, no lo veo prudente a eso. It's not convenient to make any comparison with the other teams at this moment of the season. Porque no hay ninguna seguridad de que los seis equipos no vayan cambiando a lo largo de la temporada. Because we are not sure at all about the fact that the top six today will be the top six at the end of the season. Lo que sí jugamos contra un rival difícil. What I can say is that we played against an opponent, a serious opponent. El proyecto de juego de nuestro oponente de hoy nos costó resolverlo. It was hard for us to find a solution to the project of play of Sheffield United. La posición de la salida a través del número 16. The playing out through the number 16. El descenso del número 17. The movement, the dropping back of the number 17. Y la aparición en ataque del número 6. And the contribution in offensive play of number 6. Fueron problemas que tardamos en resolver. Were problems that took us time to solve. Y no porque no los conociéramos. But not because we didn't know these kind of features of the team. Sino porque nuestros planes no funcionaron. But because our plans did not work. En relación a esos tres jugadores. Regarding these three players. Digo esto y a la vez creo que tuvimos más llegada que el rival y un porcentaje superior de dominio. Having said that, I still think that we had a possession a little bit higher than the opponent and we had more chances to score than the opponent. Pero hubo dos acciones puntuales. But there are two actions in the game. La previa a nuestro gol. The one before our goal, just before our goal. Y el remate en el travesaño. And when the opponent shot at the post. Y son dos acciones puntuales que podrían haber, de no haberse producido, de no haberse cometido el error y de haber convertido, hubieran influido mucho en el partido. And if the opponent didn't make the mistake on the goal and if they scored the goal, these both things would have had a big influence on the game. Chris Wilder said he was disappointed with the referee today. What did you think of him? El entrenador de Sheffield United expresó su decepción sobre la actuación del árbitro. ¿Qué piensa usted de eso, de él? Yo nunca opino de los árbitros. I never give an opinion regarding the referees.
Y tampoco me gusta opinar de quienes evalúan a los árbitros. And I don't like to make an opinion about people expressing a point of view regarding the referees. Nadie mejor que el entrenador rival para considerar el efecto de los fallos del árbitro respecto de los intereses de su equipo. The best person to talk about the performance of the referee regarding the final result is the head coach of Sheffield United. Y yo, en lo que refiere a nuestros intereses, yo siempre los desvinculo de los fallos del árbitro. And regarding our own interest, I never make a link between our interest and the referee. El árbitro es una herramienta muy importante para que el fútbol sea un espectáculo atractivo. The referee is a very important tool to make football attractive. Y es muy difícil arbitrar. And it's very hard to be a referee. Considerando esas dos cosas, siempre trato de no hacer nada que pueda perjudicar al árbitro. And taking into account these two facts, I try not to do anything that will hurt the referee. Thank you. Marcelo, what did you make of Jack Clark today? He made a big impression and created the goal. ¿Qué piensa del rendimiento de Clark hoy? Hizo buena impresión y permitió el gol. Cada vez le cuesta, se adapta más fácilmente a las exigencias del fútbol de elite. Every time he plays, he adapts better to the level of demands of the team of Leeds. No parece un jugador tan joven. He doesn't look like a young player. Y conserva la capacidad de ese equilibrio cada vez que entra. And every time he plays, he has the capacity to create a difference with the opponent. La jugada del gol no está ligada a sus mejores virtudes. The action of goal is not linked to his best virtues, his best skills. Más allá de la importancia que tuvo, ¿no? Apart from the fact that it was an important pero point during the game. Él siempre que ingresa desequilibra. Every time he plays, he makes the difference. You still happy with what Alioski's provided? He was removed again at halftime today. ¿Estás satisfecho del rendimiento de Alioski? Lo cambió al medio tiempo. Bueno, una sustitución, si yo opinara respecto de una sustitución sin mediar lesión, elogiando al reemplazado, sería difícil de defender esa opinión. It would be difficult to defend a position where you switch a player after 45 minutes and say that he played very well. No fue un cambio táctico y tampoco fue un cambio por lesión. It was not a tactical substitution, it was not a substitution because he got injured. Pero la valoración que yo tengo de Alioski permanece intacta, ¿no? But the value I give to Alioski is important, it's still the same. My opinion regarding him is still the same. Él siempre va a ser influyente. He will always have influence in the team. Y en una liga de Alioski lleva jugado 30 partidos. So far Alioski played 30 games. Entre partidos internacionales también. Taking into account all the games, championship games and international games. Pensar que todo eso se puede cumplir sin altibajos. And it's hard to think that you can play 30 games without having ups and downs. Es muy, muy difícil. It's hard. Él sigue siendo, él es un jugador importante para nuestro equipo. He's an important player of the team. Thank you. How pleased are you that the victory sends you top of the table? ¿Está contento del hecho de que la victoria hace que Leeds es puntero otra vez?
Bueno, pues ganar siempre es lindo, y si las consecuencias son las estas que está describiendo, mejor, ¿no? It's always beautiful to win. I'm always happy when I win, and if the result of this win is to be top of the table, better, even better. You are almost halfway through the season, and Leeds are top of the table. Does that show that Leeds maybe can stay the distance? Ya se jugó casi la mitad del campeonato y Leeds lidera el campeonato. Eso significa que puede permanecer en esta posición. No, nunca se puede aventurar cuando faltan jugar tantos partidos. You can't take the risk of drawing conclusions when you have so many games to play. Y cuando nosotros muy pocas veces ganamos con una comodidad tan marcada. And we never win easily any game.